Estamos en la zona de juego. Está Octavio Zúñiga aquí con su invitado. Por favor, Arnoldo, Octavio, hola, ¿qué tal? Adelante y preséntanos a tu invitado. Precisamente, hoy tenemos con nosotros al head coach de los Espartanos, a Enrique Contreras. Bienvenido, Enrique. Del coach. Gracias. Lo que pasa es que, Arnoldo, están tratando de revivir o de darle impulso al fútbol americano profesional en la ciudad de León. El de veras, ¿no? El de veras, donde sí se pegan, donde no se cae de nada. Entonces, precisamente el día de hoy quisimos invitar al coach para que nos platique un poco acerca de cómo es este proyecto. Incluso ha anunciado la Comisión Municipal del Deporte de repente en algunos eventos que están teniendo el proyecto de construir un campo para que se juegue aquí el fútbol americano profesional. Construir, no adaptar alguno que ya está. Lo que pasa es que básicamente ya no hay... No hay lugares. Entonces, ya sí. La Martinica. Ya, sí. Aunque sea la Martinica, lo hubieran acondicionado. Entonces, al parecer, el proyecto está así. Si nos puedes platicar un poquito cómo está. Pues aquí más que nada se nos brindó ahora sí que la invitación para esta Liga Nacional y la tomamos, hicimos un tryout en mayo, tuvimos muy buena asistencia de 40 jugadores, se les dio seguimiento y pues ahorita seguimos trabajando con ellos. Ya tenemos dos juegos realizados fuera de aquí, nos toca este fin de semana ser locales y pues seguimos trabajando, la verdad, estamos con nuestros propios recursos saliendo adelante de todo este proyecto. Y es que como tal no... O sea, no hay instituciones atrás, educativas o clubes. No hay nada, ¿no? no hay nada. Hay gente ahorita porque que está... es un deporte caro, ¿no, Enrique? Bastante caro. Equiparse, y, bueno, entre todo lo que implica. No, y más el proyecto, en teoría, el que tiene la liga, que por cierto es de reciente creación, nos platicaba Enrique, es una liga que va a tratar de tener un equipo por estado, pero al momento tienen 12, ¿no? Sí, ahorita por el momento son 12. La liga está proyectando tener 32. Esta está dividida en tres zonas, lo que es norte, centro México y sur. Y somos ahora sí que cuatro por este lugar. Va a haber un campeón de conferencia. Después de ahí lo que viene siendo el nacional con norte-sur y el campeón nacional. ¿El nivel de juego sería que equiparable al del fútbol americano universitario que hay en México? Está arriba del universitario porque son puros jugadores ex Liga Mayor. Sí, afortunadamente los equipos de aquel lado del sur, de México, todos son ex Liga Mayor. El León, aquí en el equipo, nosotros nomás portamos ahorita tres jugadores de Liga Mayor, que es el licenciado Rubén Omar Bentancur, cinco veces selección mexicana. Y estuvo portando los colores en la Universidad de Coahuila. Tenemos a un liniero que viene también de la Universidad de Coahuila Centro, que se apellida Valdivia. Y tenemos a otros dos muchachos que vienen de la Narro de Saltillo. Uno es fullback y el otro es receptor. De ahí, la verdad, todo es cantera de aquí de León. Le dimos la oportunidad a todos los equipos. Tengo chamacos hasta de 17 años, pero... son gente que desde el momento que se les dio la oportunidad no han dejado de soltar la rienda y están porque adelante. Sí se practica en las universidades el deporte, ¿verdad? Sí. Incluso yo soy coordinador ofensivo del Politécnico Nacional Silao. Entonces tenemos ahí trabajo. Por ahí comentaba también Enrique que de repente estamos viendo que hay cierto... digo, en muchos deportes a nivel nacional hay ciertas rencillas, ciertos problemas. El fútbol americano no ha sido también la excepción y no han encontrado tanto apoyo, ¿no? Así es. Sí, mira, aquí el problema es, no sé qué tenemos aquí en León, que hay equipos que te ven crecer y son piedritas. Yo la verdad quiero decirle a todos los equipos que apoyen. O sea, este equipo no es mío, este equipo es de León y este equipo es de todos. Hay jugadores tengo jugadores de Abejas, de la Prepa Oficial, del Politécnico Nacional, del equipo Espartanos Cantera, Cachorros, Búhos, Troyanos, pero sí hay gente que puede ayudarnos más como jugadores, hay gente que puede ayudarnos más en la mesa directiva, no se acercan y lo poco o lo mucho que hacemos, la verdad, estamos trabajando.
¿qué tanta capacidad tiene de crecimiento la liga realmente? Porque me comentaba que apenas está en desarrollo. ¿Qué tanta oportunidad tiene de deber hacer una liga nacional donde se juegue a un alto nivel, que sea incluyente? ¿Qué tantas posibilidades tiene? Mira, la tiene igual que las otras ligas que están ahí a la par. Hay una que está muy fuerte, pero también ya llegó el momento de que no tiene dinero. Entonces, aquí lo que tenemos que empezar a crear es conciencia. Si vas a un estadio de fútbol americano, lo que es pagar. O sea, como van a otros deportes, ¿no? Que tú entras a un estadio, pagas, consumes. Aquí quieren llegar al fútbol americano y quieren entrar pues normal, ¿no? Sin pagar nada. Quieren ayuda de todo, ¿no? La verdad, es un deporte que no se puede mantener solo. Y cuando hay empresarios que se les pide un mínimo que nos abran la puerta para que nos escuchen, nos la cierran desde que llegamos a tocar y queremos hacer la propuesta. Pero hay empresas que ahorita están interesadas e incluso uno de los muchachos está haciéndose cargo de todo eso, de visitar a las empresas y todo, y hay un poquito de mayor respuesta. ¿Y la franquicia sería Troyanos? Espartanos. Espartanos. No, ya me equivoqué. Espartanos, no, no, problema, no, no. Son no griegos todos. Todos vienen sí, del mismo. Todos venimos de lo mismo. Sí, no. O sea, no hay problema en esas cuestiones. En este caso, del espacio para que puedan jugar y entrenar, porque ahorita me comentabas precisamente que no tienen, o sea, los espacios de fútbol americano prácticamente se han terminado. Antes se utilizaba el velódromo. Se adapta para lo del estacionamiento de los Bravos y bueno, ya queda ni siquiera el velódromo. ¿Qué les han ofrecido o qué es lo que les han dicho de un espacio para poder practicar todavía no, ahorita hay gente que ya se coordinó con CODE. Por ahí hay algunos apoyos que nos va a hacer. Nosotros tenemos un viaje la próxima semana a Oaxaca y fue el que primero que levantó la mano y tenemos ahora sí que una esperanza ahí, ¿no? Para poder hacer un viaje muy largo, muy costoso. Y en cuestiones del campo, yo creo que va a ser como un poquito más tiempo. Ahorita por lo pronto, Titanes nos abrió la puerta. No es gratis, pero la verdad fue una persona que nos apoyó y no tenemos condiciones. Estamos trabajando a gusto en su campo. En la cuestión deportiva, ¿cómo ha estado Espartanos? ¿Cómo comenzó la liga? ¿Cuáles son las expectativas de ser el primer campeón? Porque es el primer torneo. Es el primer torneo. Mira, nosotros cuando nos dieron la oportunidad dijimos, si no tomamos la decisión de salir adelante, no sabemos quién la vaya a tomar. Y la verdad, nosotros siempre hemos sido un poquito muy sanos, muy, muy al margen de hacer jugadores. Y fue la parte que pensamos, ¿sabes qué? Vamos a tomar la gente que se acerque, con esa gente vamos a trabajar y le vamos a ir dando seguimiento. Nosotros, con un juego que ganemos, yo creo que estamos satisfechos, pero estamos trabajando y yo creo que más de un juego lo vamos a poder lograr. Desafortunadamente llevo dos derrotas, ¿verdad? Primera jornada caí en Tlaxcala 18-0, con puro exjugador de Liga Mayor. Nos fue bien, lamentablemente, el marcador. Y este fin de semana, en sábado, jugamos en San Luis Potosí. Y sí, ahí sí fue una derrota muy, muy, muy fuerte, 34-0. Pero fue el mayor aprendizaje de los muchachos. Ellos más que nada cerraron su entrenamiento más fuerte, tienen más ganas. Entonces este juego también que viene Puebla es uno de los más fuertes. Entonces viene para medirse un poquito más fuerte con nosotros. Enrique, tú ya has estado en las juntas de la liga y todo. ¿Se han planteado como unas metas a mediano, corto plazo de que tiene que crecer la liga? Porque si no, pues corre el riesgo de desaparecer, ¿no? Muy pronto. Sí, mira, él de alguna manera está trabajando en cuestiones de conseguir apoyos como liga, no como equipo, no como empresa propia. Y lo que quiere fundar es tanto un equipo que vaya saliendo e ir creciendo en su campo. O sea, ellos ya piensan en un estadio digno de juego de fútbol americano. Ellos sí piensan en eso y dicen que no en más de un año tenemos que empezar a tener cada quien un terreno y empezarlo a construir. Y la liga está buscando esos apoyos. Muy bien. Pues esperemos que mucha suerte a los Espartanos. Que renazca. Gracias. El fútbol americano, porque es un deporte pues muy bueno. Igual manténnos informados del tema de cómo va la evolución de la liga. Y cuando, claro que sí. Para que el público también esté enterado, ¿no? Sí, está bien. Si nos haces favor, Enrique. Claro que sí.
temas por hoy ya. Pues nada más, igual mencionar que ayer ganaron los Bravos otra vez. Ganaron a los Leones de Yucatán. Y que no llovió. No llovió y de hecho ganaron bien, ganaron 11-3. Y fíjate, curiosamente con estos 5 partidos que han ganado de los 6 que han jugado, están a 4 juegos de meterse en zona de playoff. Bueno, ojalá. Pregunta a mis compañeros que te van a dejar 5 pases para el juego del domingo. Vamos para que alguien, si ahí ustedes vean de qué manera los obsequiamos en Facebook. Claro sí. Que sí, los obsequiamos los juegos para que vean, vayan al fútbol americano. Tenemos por aquí unos boletos para que alguien se conecte, se contacte ahí a través de Facebook. Ahorita ponemos estos boletos en circulación. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias. Y Enrique, y perdón, y Octavio, nos vemos aquí mañana. Aquí sí, ya está, no es lo mismo.